Us recordem que podeu accedir a les entrevistes completes amb els quatre experts al nostre web. A continuació, i per acabar la primera part de l'episodi 2 de l'Artèria, des de les naves, us oferim una performance a càrrec de Gils Martín, músic, compositor i productor, responsable del programa Sonolab de les naves. Voy a ir explicando lo que hago, ¿vale? Bien, ok. Entonces yo me voy a mover a un espacio virtual y ahora mismo lo primero que voy a hacer es... Vale, ok. Estás viendo, ¿no? Esto era un pequeño truco. Esta es mi visión, ¿de acuerdo? ¿Estás viendo las herramientas? ¿Les estás viendo, no? ¿Correcto? Ok. Vale, pues vamos a empezar. Entonces voy a ir cambiando de visión. Esta es mi visión, ¿ok? Esa es una, como si tuviera una GoPro detrás, ¿de acuerdo? Que esta me sigue, ¿vale? Entonces, de momento me voy a quedar con esta visión. Perdón, con la mía. Entonces, realmente esta herramienta funciona a toda base de pads y de baquetas. Todas estas baquetas tienen uso, ¿no? Distintos. Estos son tan solo golpes y estas son un poquito más especiales. Entonces voy a utilizar estas, que son las que permiten realmente dibujar los pads. Voy a empezar por aquí. Entonces ya he creado un primer pad. Y lo que voy a hacer ahora es asignar un color que esté más acorde con lo que buscamos, ¿no? En este caso lo vamos a hacer así. Entonces veis que está claro que no es una herramienta que está diseñada para hacer arquitectura en sí, pero aún así podemos tener unos resultados bastante correctos. Vale, ahora acabo de crear este rectángulo, es lo mismo, voy a aplicar un color. Esta vez lo vamos a tirar a oscuro, 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 pues aquí. Y lo mismo, lo voy a colocar. Y ahí ya vamos a empezar a clonar. Estoy clonando. Lo vuelvo a clonar. Ahí. Ok, y lo vuelvo a clonar. Bien. Vale, voy a cambiar de visión para que sea un poquito ya más cómodo para vosotros. Hemos creado este primer elemento geométrico. Lo voy a seleccionar todo y lo voy a clonar otra vez. Ha sonado una nota porque por defecto le he puesto una nota de piano. Entonces veis, cojo esta selección y vuelvo a clonar. Vale, pues bastante bien ya. Pues voy a seguir. Ups. Lo voy a clonar una vez más. Vale, perfecto. Una parte en la que voy a seleccionar, perdón, ya toda la estructura creada entera. Y así podré otra vez clonarla. Ahí estamos. Bien. Entonces, veis, aquí he cogido, tengo todo el bloque. Puedo hacer lo que quiero con ello, realmente. Vamos a seguir con la fachada. Me
¿Veis? Por ejemplo, mira, voy a poner mi visor un momentito. Esto es interesante porque aquí ahí están todos los ringers. Bueno, entonces aquí tengo todo el menú, ¿no? Y ahí se ve cómo están realmente los 20 seleccionados para que pueda actuar con ellos. ¿Vale? ¿Veis? Clon, el color, notas, eso ya es para poner las escalas, mayor, menor, pentatónica, etcétera. Pues voy a acabar la estructura, que ya me queda poquito. Vale, y vuelvo a clonar todo este grupo. Os lo veamos aquí arriba. Si os fijáis, realmente estamos en una especie de casa. Tiene unas vigas el espacio virtual. Lo vuelvo a clonar y ya habremos acabado con la estructura en sí. Vale. Ok, ya tenemos. Ya hemos creado esta estructura. Pues ahora viene la segunda parte. Ahora vamos a tocar música techno con esta fachada, ¿no? Entonces ya vamos a entrar en terreno de las herramientas, ¿no? Ahí con la música en sí. Eso me permite hacer bucles. Voy a coger también el metrónomo. Voy a coger baquetas ya también. Ok. Y empezamos. Bien. Voy a asignar primero un sonido a este pad. Ahí. Ok, pues empezamos. Tengo el menú. Tengo opciones también para cuantizar y vamos a hacer un beat de un compás. Es lo que veis, es el bucle que he creado, se queda el avatar haciéndolo. Y lo paro, desaparece. Y voy a aplicar más sonidos y vamos a seguir.